They tried to make me go to rehab. I said, no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you know, no, no. Decía el filósofo Erasmo de Rotterdam que no hay cosa más desasosegada que el ánimo insatisfecho de sí mismo. Saludos, ¿qué tal están? Pues sí, en torno a los estados de ánimo y más concretamente a la depresión, girará nuestro programa de hoy. La semana pasada se celebraron dos fechas clave en el calendario, el Día Europeo de la Depresión y el Día Mundial de la Salud Mental. Por tal motivo, hoy nos hemos querido interesar por conocer mejor estos trastornos y todo lo que les rodea. Lo haremos conversando con el presidente de la Delegación Gaditana del Colegio de Psicólogos, Jerónimo Acosta. Pero además de su aspecto psicológico, hablaremos de la depresión desde su vertiente económica. Uno de los principales indicadores de la realidad económica actual es la vivienda, su compraventa y su alquiler. Y de todo ello nos hemos querido informar de la mano de los profesionales de las agencias de la propiedad inmobiliaria. Y para concluir, resolveremos una duda frecuente de estas fechas. ¿El otoño provoca una caída mayor del pelo? Pues a todas estas cuestiones y dudas dedicaremos la próxima media hora de servicio público. Como siempre, si nos quieren acompañar, sean todos bienvenidos. La crisis económica en nuestra provincia parece haberse cebado particularmente con el sector de la construcción, pilar básico de nuestra economía. Paralelamente y estrechamente vinculado a este hecho, hay otros que han sufrido las consecuencias. El sector de las inmobiliarias, de la compraventa y alquiler de viviendas, se ha resentido de todo ello. Por ello, hoy queremos conocer precisamente el momento actual y la evolución de estos últimos meses. No hay brotes verdes en el sector, pero sí al menos estabilidad. Esta es la sensación general de las agencias inmobiliarias de Cádiz en la recta final de un 2009 mucho menos dramático que el ejercicio anterior. Según nos cuentan, lo peor ha pasado. El mercado prácticamente ha terminado de ajustar forzosamente los precios a la baja y no se esperan las oportunidades de meses atrás. No obstante, algunos estudios indican que en lo que va de año aún se han producido descuentos considerables en municipios en plena expansión como Chiclana, San Fernando, Rota o El Puerto. La vivienda nueva prácticamente, bueno, pues eso tiene un costo. Se ha construido en época de bonanza a altos costos, alto costo de suelo, alto costo de construcción, alto costo de financiación. Y hoy en día, bueno, pues la rebaja que ha tenido es la del 20% normal, que era el beneficio del promotor, y la que se ha vendido, y la que no está en manos de los bancos. Ahí no hay mucho margen de maniobra. La vivienda usada todavía se puede, a lo mejor, ajustar un poco más. Pero yo creo que el precio prácticamente ha tocado suelo. Hay mercado, un Euribor muy atractivo y muchos compradores. Lo único que falta, dicen, es la financiación. Un grave problema por una doble circunstancia, y es que bancos y cajas, además de restringir los créditos, se han convertido en sus principales competidores. La gente necesita financiación, y esa financiación tiene que fluir, y hoy en día está muy complicado. Es más, el banco, al dedicarse en una parte a lo mismo que nosotros, estamos un poco, nosotros necesitamos de ellos, pero ellos tienen las dos cartas. Nosotros podemos tener cliente, pero ellos tienen el piso y tienen la financiación. Realmente esto empezará a funcionar el día que el banco liquide sus stocks. O sea, el banco se ha encontrado, antes tenía unos stocks asumibles y de pronto se ha encontrado desbordado. Hasta que no salga de esos stocks va a ser complicado el competir con ellos. Así las cosas, las agencias reclaman mayor financiación y juego limpio de las entidades y la urgente creación de empleo en la provincia como únicas fórmulas para que el sector recupere un nivel razonable de actividad. Leyenda o realidad, ¿qué hay de cierto sobre que el otoño nos provoca una mayor caída del pelo como las hojas en los árboles? Nos lo han preguntado y nos resuelve esta duda el doctor Linares, dermatólogo de Cádiz. Es muy curioso que eso es un cierto atavismo, es decir, una herencia que conservamos de los animales. Los animales pues cambian su pelaje y también cambian su piel en determinadas estaciones del año. Nosotros solemos hacernos, pues en la época de otoño suele haber un pico de caída de cabello y también en primavera. Quizá en esta época del año sea cuando más notable es. El ir pronto al médico, tener una visita con el médico para ver si esa alopecia es algo estacional o es algo temporal
o si bien por el contrario que pueda tener que ver con trastornos de alimentación, con trastornos pues psicosomáticos, nerviosos incluso, con trastornos endocrinológicos u hormonales, por ejemplo, también cuando hay cambios hormonales, diferentes síndromes en los que hay alteraciones de la menstruación o incluso la propia menopausia, son capaces de producir un aumento de la caída del cabello. Todo esto requiere de una valoración médica, sin duda. Pues como les anunciábamos al comienzo de este programa, hoy nos queremos detener en cuestiones de salud mental, y es que precisamente la semana pasada celebramos el Día Europeo de la Depresión y el Día Mundial de la Salud Mental. Y para hablar de todos estos temas, hoy contamos aquí con el presidente de la delegación del Colegio de Psicología, de la delegación de Cádiz, don Jerónimo Acosta. Sea bienvenido a esta casa, una vez más. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, como decía, dos fechas importantísimas en el calendario, particularmente sensibles para ustedes los psicólogos, y que me imagino que la primera reflexión que invitan estas dos fechas que se celebran es la importancia que ya hay que empezar a darle, después de tantos años que no se le daba, a los trastornos mentales y a los problemas de depresiones, ansiedades y estrés, ¿no? Bueno, importancia hay que darle, y creo que llevamos mucho tiempo, sí, mejorando en esto. Uh-huh. Fechas como estas son las que nos hacen pues fijarnos un poco más en estos sufrimientos de las personas, en estos trastornos. Uh-huh. Y es bueno hacer reflexiones al respecto y ver en qué aspecto vamos bien y en qué aspecto pues tenemos que mejorar. Para eso fundamentalmente son estas deben de servir este tipo de efemérides. Y sobre todo de sensibilización a la sociedad, ¿no? Porque muchas veces ustedes que están trabajando, como quien dice, a pie de obra, sí son conscientes de esta realidad, no tanto a la población general. La celebración, como digo, deben ser momentos para reflexionar, para tomar algún aspecto determinado y ponerlo más sobre la mesa y ver en qué momento están. En cuanto a la población, lo de los trastornos mentales es un tema complicado, complejo. Uh-huh. Y tiene muchas facetas. Algunas de ellas no necesariamente tenemos que sensibilizar más a la población. Quizás tendríamos que sensibilizarla mejor. Uh-huh. Porque sobre muchos de ellos probablemente se haya hecho demasiado coloquial. En algún momento incluso demasiado coloquial algunos de estos problemas, algunos de estos trastornos, y se ha pasado de un lenguaje de ser términos de un lenguaje que debería mantenerse en el plano de los profesionales, de los técnicos en ello, pues a algo coloquial, algo de la calle, ¿no? Todo el mundo habla de la depre, todo el mundo habla del estrés, de la ansiedad, y en algunos momentos va analizando demasiado estos temas, ¿no? Entonces, sensibilizar más, quizás sensibilizar mejor. Mejor, pues vamos a intentarlo, si le parece. Precisamente hablando de banalizar, yo creo que sería conveniente que empezásemos a distinguir depresión, la depresión de la que hablamos todos en la calle, de lo que es la depresión médica y patológica, ¿no? Hay que distinguirlo, y además en una doble por un doble motivo. Primero, por respeto a las personas que verdaderamente padecen un trastorno depresivo, que lo pasan mal y que sufren. Es uno de los trastornos que se llevan con una mayor tasa de sufrimiento por parte de la persona. Y segundo, también por el otro lado, porque esa banalización, ¿a qué lleva? Pues a efectos indeseables, entre otros, que se detraigan muchos recursos. Uh-huh. Y que se potencie la automedicación de las personas. Uh-huh. Por ambas razones habría que intentar tener muy claro qué es un trastorno depresivo. Está hablando usted insistentemente, y yo procuro hacer lo mismo, de trastornos, pero muchas veces solemos hablar de enfermedades. Sí. Deberíamos también desterrar y saber exactamente el concepto de enfermedad y trastorno, ¿no? Sí, eso es básico, y aunque sea, puede parecer un matiz, pero está en la base de lo que debemos entender de todos estos trastornos para poder abordarlos bien, Porque aunque suene un poquito duro, suene un poquito paradójico, luego podemos explicarlo, estamos hablando efectivamente de trastornos. Uh-huh. En salud mental hablamos de trastornos, no hablamos de enfermedades, no son enfermedades. La Organización Mundial de la Salud, cuando hace la clasificación de enfermedades en todos los apartados, los distintos apartados de enfermedades, sí, en este caso, respiratorias, cardíacas, del aparato cardiovascular, del aparato digestivo, todos son enfermedades. Pero cuando tratamos en salud mental se habla de trastornos mentales. No son enfermedades del tipo que es, pues no sé, una diabetes. Uh-huh. O cualquier otro. ¿Esto tiene importancia? Mucha, mucha.
Entender esto nos empieza a situar en buena perspectiva para ayudar a las personas. Porque una cosa es que no sea una enfermedad, pero no, ni muchísimo menos hemos de olvidar que como trastorno mental existe y las personas sufren. Uh-huh. Lo que tenemos es que abordar bien este hecho, saber qué tipo de problema tenemos entre manos para poder ayudar mejor a la persona. No descontextualizarlo, porque si no lo abordaremos mal y lo abordaremos, entre otras cosas, con unos recursos parecidos a otras enfermedades. Exacto. Y no lo es, no lo es. Estamos hablando en definitiva que a lo mejor el tratamiento de una persona que padezca depresión o de una persona que sea diabética nunca puede ser equiparable en que con una pastilla se soluciona todo o con un tratamiento. Bueno, en esa línea, efectivamente, en esa línea. La medicación es útil, muy útil, pero no podemos trasladar la idea de que estamos ante, pues, como algunas veces se intenta defender, ante una especie de desequilibrio neuroquímico de una serie de neurotransmisores, que se va a solucionar también mediante un abordaje neuroquímico, mediante un fármaco. Uh-huh. Eso no es así. Si hacemos eso, nos estamos equivocando. Estamos sacando el problema de la persona que realmente lo está padeciendo. Jerónimo, si le parece, vamos a darnos un salto a los ambulatorios en general, porque aquí en Cádiz hace unos meses se celebró el Congreso de la Sanfín de los médicos de atención primaria y precisamente estuvimos hablando de todo esto y hoy lo queríamos rescatar para seguir en la conversación. Muchas veces los pacientes acuden con demandas que no son explícitamente reconocibles como un trastorno de ansiedad o un trastorno depresivo. Acuden con otras demandas que realmente ocultan problemas en este sentido. Es lo que podemos llamar somatizaciones, ¿no? Que se dan también con mucha frecuencia. Y es papel del médico de familia a través de la entrevista clínica y también aprovechando el escenario que nos permite la consulta de atención primaria y la relación que tenemos con nuestros pacientes, en efecto, estamos en una situación idónea para detectar estos problemas que van en aumento. Cuando hablamos de depresión, la coloquialmente frase hoy estoy depre, ¿no? Bueno, la tristeza forma parte también de los síntomas vitales del individuo y no por ello constituyen enfermedad. Es verdad que probablemente se escribe mucho sobre esto últimamente, tenemos voces muy autorizadas en esto, que nos hablan de la psiquiatrización de la vida cotidiana, también de su medicalización. Estamos entrando, quizá por vivir en una llamada sociedad del bienestar, en una fase de costes psicológicos, ¿no? Y estamos haciendo enfermedad donde quizá son situaciones vitales que probablemente en otra época, en otros contextos, donde había otras prioridades, la gente no entendía como enfermedad, no entendíamos como enfermedad. Hoy casi tenemos, perdona, la obligación de ser felices, ¿no? Hay cuadros depresivos que trascienden a las generaciones y dan igual cuando se encuentren, que son tremendamente trágicas para la persona, pero hay muchos cuadros que podemos entender como adaptativos a las situaciones que se nos dan y que de nuestras limitaciones en el afrontamiento surge el problema o surge la vivencia del problema, la sensación de la depresión. Son cuadros que el médico de familia, por su experiencia, como decía antes, y por el escenario de relación que tiene con el paciente, identifica y afortunadamente está cualificado, aunque siempre tenemos oportunidades de mejora, en no ir al fármaco, no quedarse con la impresión subjetiva y rápidamente ir a un fármaco, aunque en esto tenemos problemas de aumento de consumo de psicofármacos importantes, y tratar de afrontar las situaciones del paciente con la terapia cognitivo-conductual, con lo que se llama psicoterapia breve, no reglada, que son áreas de conocimiento y habilidades de la entrevista clínica que el médico de familia tiene como competencia. Otra cosa que llama la atención, quizá como resultado de la medicalización, es que hay un aumento creciente en el consumo de psicofármacos, que son prescritos por facultativos, médicos de familia, pero no solo médicos de familia, ¿no? Es un tema que preocupa
porque es lógico que nos preocupe, ¿no?, que haya un aumento de consumo de psicofármacos. Concretamente, ahora se están produciendo consumos medidos en lo que se llaman las dosis diarias por habitante, que rondan el 40 de cada 1000 andaluces están tomando antidepresivos en dosis terapéuticas, y más de 60 de cada 1000 andaluces toman algún tipo de benzodiazepina, ansiolítico o hipnóptico. Son cifras que ayudan a entender lo que antes comentábamos. Bueno, don Jerónimo, pues muchas reflexiones nos hacían precisamente en este congreso. A mí me parecería, porque precisamente aquí no lo hemos escuchado, pero por centrar un poco más el tema de lo que estaba usted hablando antes de recursos, y es que nos comentaban precisamente los médicos de atención primaria que entre el 14 y el 20%, en algunos casos incluso más, de las consultas responden precisamente a este tipo de trastornos. De trastornos, exactamente. Sí. O por lo menos de consultas. Vamos a dejarlo sí. ahí. Sí, sí, que la carga asistencial que suponen estos trastornos es tremenda. Uh-huh. Es tremenda. Eso que comentaba, yo, vamos, suscribiría prácticamente todo lo que ha dicho el médico de atención primaria, creo uh-huh. que debe ser el que ha intervenido. La carga es tremenda, ese afán coloquial de que todo el mundo esté con la depre, pues aumenta esa carga innecesariamente además. Entre un 20 o un 40, según las cifras, de pacientes que acuden a atención primaria tienen algún tipo de trastorno de ansiedad o trastorno depresivo. Todo ello supone una carga tremenda, como digo. Y efectivamente, esta presión muchas veces se canaliza hacia por el método más rápido, uh-huh. que es la medicalización. Claro. Es mucho más precisamente rápido. Sobre eso nos alertaba. Es mucho más rápido, desgraciadamente, y aunque los profesionales de atención primaria pues tienen cada vez más capacitación, pero también el tiempo que tienen para atender a los pacientes, todos sabemos que es muy limitado. Y bueno, otras presiones que puedan estar operando en este tema pueden llevar muchas veces al recurso rápido de la medicalización. El gasto es tremendo, el gasto es tremendo. El Ministerio de Sanidad ha hablado de una cifra en el 2005 de 600 millones de euros en antidepresivos, que es 6 veces lo que era en el 94. Es decir, en una década se ha multiplicado por 6 el gasto. El aumento en el consumo se ha duplicado y más que duplicado, algo más que del doble, casi triplicado, en la última década. Uh-huh. Si dijésemos, bueno, esto tiene un correlato en que cada vez estamos mejor, claro. Pero es que no es así, no es así, o sea, aquí algo está fallando. Ha hablado de una serie de terapias, terapia cognitivo-conductual, las terapias familiar breves, terapias interpersonales, que están reconocidas en las guías prácticas, en las guías de práctica clínica por el Ministerio de Sanidad, uh-huh. y que no solo en España, sino en otros muchos sistemas de salud. La realidad es que el llevarlos a la práctica no es fácil, uh-huh. no es fácil. Estaba usted hablando, don Jerónimo, del crecimiento casi exponencial que se detecta precisamente en el consumo de antidepresivos. Pero realmente el factor social desencadenante de esta situación de hoy, ¿por dónde habría que buscarlo? De que haya tantísimas personas que achacan los síntomas de depresión o que eso que decíamos de tengo la depre. Bien. ¿Es una condición social? ¿Se ha convertido en algo parecido? ¿O no es nadie uno si no tiene depre, estrés o ansiedad? Como... Sí, sí, sí. No se está estresado, parece que no trabaja, ¿no? Exacto. Y el término depresivo es algo excesivamente, es realmente preocupante, uh-huh. lo excesivamente coloquial que se ha vuelto. Desencadenante social de todo esto, una de las cuestiones, y lo hablaba antes también el médico este de atención primaria, es que parece que hemos dado el péndulo, ¿no? Ha ido de un lado a otro y hemos pasado desde hace unos años de ser esto un valle de lágrimas y el mundo se ha venido a sufrir. Ahora hemos pasado al otro extremo. Aquí no se debe de sufrir. Esto debe ser, nuestra vida debe ser una especie de balsita de aceite. Exacto. En la que no quepa ninguna emoción de las llamadas negativas. Uh-huh. Esto no es posible. O sea, la propia, nuestra naturaleza y la vida es maravillosa. Tiene el altísimo porcentaje, lo constituyen experiencias magníficas. Pero también tenemos cosas negativas, cosas uh-huh. traumáticas. Y las personas tenemos que afrontar, ha utilizado ese término, afrontar. Esas situaciones, claro. Y tenemos que aprender. Por eso antes le decía, y yo vuelvo a decir
no podemos quedarnos en la medicación y que la persona no haga lo que tiene que hacer. Usted tiene un problema de vida. Usted se enfrenta y da lugar a un trastorno depresivo, por supuesto. Y usted lo está pasando mal. No olvidemos nunca eso. Uh-huh. Que por eso lo que tenemos es que afianzarnos en cómo abordar mejor eso para precisamente ayudar a estas personas. Yo creo que si continuásemos ahondando en la sobremedicación, nos estaríamos equivocando. Uh-huh. Nos estaríamos equivocando. No es que lo crea yo. Hay ya muchas voces que están y muchos organismos que lo están abogando por un cambio en este sentido. Y por implementar mucho más terapias de tipo psicológico como primera alternativa. Se está viendo la eficiencia, claro. El coste y la efectividad de estas terapias y los resultados. Sí. Una y otra vez están hablando de que se debe ofertar la terapia psicológica breves, uh-huh. terapias psicológicas estructuradas y breves, en atención primaria, porque son eficaces, son bien toleradas por los pacientes, no tienen efectos secundarios y tienen una las recaídas son menores. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque las personas, como decíamos antes, hacen suya, aumentan su arsenal de herramientas para enfrentarse a situaciones de la vida. Situaciones de la vida que pueden llevar lugar a hechos tristes, a las emociones de tristeza, a las emociones de dolor, y la persona tiene que aprender, y le tenemos que trasladar eso a la persona. Necesitamos volver en cierta forma, quizá eso del desencadenante social, volver a asumir que la vida es maravillosa, pero de vez en cuando nos hace poner en marcha una serie de recursos uh-huh. para afrontar pérdidas, errores, situaciones en las que hemos bajado uh-huh. en nuestro nivel en algún aspecto, laboral, social, uh-huh. etcétera, etcétera. Don Jerónimo, ya que estamos en las fechas que estamos y por lo general se tiene esa creencia, estamos en otoño y precisamente este cambio de estación parece que es el que más se acusa en cuestiones de depresión. ¿En qué medida eso tiene una base científica, que parece que sí algo puede ser potenciado, y en qué medida también es un poco el habla popular o la creencia popular? Bueno, una creencia popular, desde luego, ¿no? Está en el ambiente que el otoño es una estación más melancólica. Es una estación más melancólica, el verano es más alegre. Esto tiene una razón física, que son las horas solares, las horas de incidencia del sol sobre nosotros, que tiene incluso físicamente unos efectos, físicamente, y además que potencia otros efectos, que es da lugar a mucha más vida relacional, mucha más vida de social, muchas más oportunidades de relacionarnos con los demás, todos ellos factores que son protectores contra determinadas trastornos de tipo depresivo, ¿no? Precisamente esta es una de las recomendaciones probablemente más saludables que se le podrían hacer a una persona que se encuentre un poco mal, sobre todo no aislarse, relacionarse, ¿no? Y un poco compartir por lo menos pues eso, la alegría y las penas, ¿no? Que también de eso se trata. Sí, verá. Básicamente los criterios fundamentales de diagnóstico de un trastorno depresivo son el ánimo triste, la tristeza, el no disfrutar con cosas que antes nos resultaban placenteras y un nivel mayor de fatiga, una menor actividad. Entonces, de todo esto que estamos hablando, del compartir, de estar con los demás, todos estos son factores protectores. Son factores de protección. El apoyo social es importantísimo, la percepción de la persona de ese apoyo social es importantísimo, también eso se trabaja cuando se hacen terapias de corte psicológico. La autoestima, ¿no? Es fundamental. La autoestima es fundamental, es la idea, porque muchas veces todos, algunos de los problemas que estas personas tienen, vienen de una forma errónea de interpretar, de pensar sobre algún aspecto, entre ellos también sobre sí mismos, entre ellos también sobre sí mismo, y en ese sentido la autoestima es uno de los aspectos que es que se ve mermado, que se ve reducido cuando una persona empieza a verlo todo mal, empieza a tener unos autorreproches innecesarios y incorrectos,
empieza a hablar de sí mismo como una persona inútil, como una persona que no ha podido con esto, que le ha pasado. Y muchas veces está atribuyéndose a sí mismo causas que están fuera de él. Si me han despedido del trabajo, ahora mismo en esta época, ¿no?, en que tantísimos puestos de trabajo se han perdido, el hecho de pensar en sí mismo como no he sido capaz de mantener, pues tiene un alto componente de irracionalidad en muchos casos, cuando en realidad, pues, la realidad es la que es. Que ha sido un dominó que ha ido tirando fichas, y que, bueno, lo que tengo es que saber cómo enfrentarme a ello. No me voy a alegrar, evidentemente, de que me haya pasado, pero no puedo echarme yo, digamos, encima el peso, es decir, es que soy un inútil, que no soy capaz de mantener mi puesto de trabajo, poniendo este ejemplo, no en concreto, pero que sirve como filosofía. Y eso hay que trabajarlo, ¿eh? Todo eso de las actividades, el deporte incluso, mismo, claro. Son, además, en estas guías que comentaba antes, están aconsejadas, no en esa depre coloquial, pero sí en las formas leves, en las formas leves de depresión. Nos quedamos sin tiempo por hacer, después de todas estas recomendaciones, una última. Quizás la primera pastilla que uno se debe tomar cuando tiene esos síntomas de depre es una pastilla de optimismo y de autoestima. La primera que se debe tomar de autoestima, pues seguramente... Esa es la única automedicación que recomendamos, ¿no? Bueno, esa la podemos siempre tomar. El saber que somos que tenemos muchas herramientas a nuestra disposición, que no veamos que no somos capaces de. La actitud pasiva no es buena. Que tenemos que saber transmitir eso a las personas. Usted está en una situación difícil, pero podemos ayudarle a que usted mejore la manera de enfrentarse a ellas. La medicación le va a ayudar también, pero hay determinadas cosas que usted es bueno que integre en su manera de enfrentarse y de relacionarse con la vida. ¿Eso incluye ese optimismo? Por supuesto. Por supuesto, una manera de empezar a ir bien es creer que va a ir bien. Lo que pensamos en gran medida determina lo que sentimos, cómo nos sentimos. Pues don Jerónimo, ha sido un placer como siempre, y de esta y otras cuestiones seguro que tendremos ocasión de hablar en sucesivos programas. Muchas gracias. Cuando queráis. Muchas gracias a vosotros. Y me van a permitir hoy que me despida, casi como empecé, con una cita. Precisamente decía el filósofo John Baines que el primer paso para la solución de los problemas es el optimismo. Basta creer que se puede hacer algo para tener medio camino recorrido. Pues aplíqueselo, visto lo visto, para no sufrir ningún tipo de depresión. Y como siempre les decimos, acepte nuestro consejo. Déjese siempre asesorar por auténticos profesionales. Hasta la semana que viene.